En la oficina del Distrito Oeste, que funciona en dependencias del cementerio, autoridades municipales y del Ministerio de Seguridad dejaron formalmente inaugurado un nuevo centro territorial de denuncias. Es un trabajo conjunto que iniciamos con el Ministerio de Seguridad allá por el mes de noviembre-diciembre. Firmamos un convenio con el ministro y a partir de ahí empezamos a trabajar los centros territoriales de denuncia. ¿Qué son los centros territoriales de denuncia? Son un lugar donde se descomprime la tarea de las comisarías. Aquí se puede hacer denuncias directamente, van a ser atendidos por profesionales del derecho. A partir de allí las denuncias van directamente a la fiscalía y empiezan otro tratamiento. Pero además se descomprimen mucho las comisarías. ¿Y por qué en este lugar? Porque este es un lugar de mucho conflicto. Este es un lugar donde se necesitaba un centro territorial. Inauguramos el primero en la costa y está funcionando muy bien. Ahora es el tiempo de este aquí en el cementerio. En el lugar no solo se pueden realizar denuncias, también se brinda asesoramiento legal y la posibilidad de tramitar varias certificaciones. Este centro territorial de denuncias va a funcionar de lunes a viernes, de 8 a 13 horas por el momento, con dos receptores en el turno de la mañana, y todos los vecinos y vecinas del distrito o de las zonas aledañas pueden venir a hacer no solo denuncias penales, sino también exposiciones civiles y distinta cantidad de certificados. Por ejemplo, pueden ser certificados de extravío, de documentación, certificado de domicilio, certificado de prohibición de ingreso al trabajo o de accidente in itinere, o cualquier exposición civil que se quiera.